y aventuras por todas partes. Hay preguntas que responder. Vamos juntos a jugar con Doki. ¡Síganme! Viajaremos por todo el mundo a ver qué podemos ver. ¡Vámonos de expedición, equipo Doki! Y más trufas. Estaremos en vivo en 5 minutos. No puedo creer que estoy aquí. Capitán Chef es mi concurso de cocina favorito de la televisión. Recuerden que todos compiten por el título de Capitán Chef. Así que queremos mucha energía. Apuesto a que ganarás, Soto. En especial con todos tus aparatos para cocina hechos en casa. ¿Ah? ¡Ay! Sí, me ayudan mucho si sabes cómo usarlos. Bueno, tengo mis herramientas listas, mis ingredientes frescos, en contenedores super sellados. ¡Estoy listo para esto! No completamente. Tu área de cocina es un desastre y el programa ya va a empezar. Yo me encargo. Otto, ponte un mandil limpio. Nosotros limpiaremos. Gracias, amigos. ¡Chico! ¡Deja de comer y ponte a limpiar! ¿Ah? ¿Hay algo que tengo que limpiar? ¡Apestosas! ¡Fuera de aquí! 2 puntos, estilo Fico. ¡Wow! ¡Te ves como un capitán! El área de cocina se ve muy bien. ¿Pusieron las trufas en uno de los cajones? ¿Qué son las trufas? Como bolitas muy olorosas. Pero que saben delicioso. Fico, ¿no te las comiste, o sí? De hecho, había una enorme banda de bandidos de trufas. Las tiramos. Se veían muy mal y estaban muy apestosas. Las trufas son uno de los alimentos más caros y difíciles de encontrar del mundo. Tal vez puedes usar otra cosa asquerosa. Oh, ¿qué voy a hacer ahora? No te preocupes, Soto. Te prometo que encontraremos otras. ¿En serio? ¡Claro! ¿Pero qué son las trufas? Solo sé que crecen bajo la tierra. Mi tío las consiguió mientras estaba en la Toscana, en Italia. ¡Si allá están, es hora de las! ¡Esperen! ¿Quién va a volar el avión? Otto tiene que quedarse aquí para el concurso y Mundi va a ser su asistente. ¡Yo seré tu asistente! Me siento muy mal por haber tirado tus frufas. ¡Trufas! ¡Pero no fue a propósito! ¡Sí! ¡Puedes ser mi asistente! ¡Yay! ¡Así que yo podré volar el avión! ¡Yupi! ¡Y yo seré el copiloto! ¡Es hora de la expedición! ¡Sí! ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda, algo que queremos saber. Equipo Doki, prepárense todos, es hora de partir. Hay algo que queremos saber. ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! Bien, Doki. Ahora jala lentamente la palanca mientras aterrizamos. ¿Qué tal mi aterrizaje? Gracias por dejarme ser copiloto, Mundi. No hay problema. Otto dijo que las trufas están bajo tierra, así que hay que excavar. Pero antes de excavar, deberíamos preguntarle a alguien dónde están las trufas. Pero tenemos prisa. Además, ¿a quién le preguntamos? Tal vez al dueño del campo en el que estás excavando. ¡Ups! Perdón, Fico se dejó llevar un poquito. Pensó que encontraría trufas. ¿Trufas? ¿Encontraron trufas aquí? ¡Ni siquiera sé qué son las trufas! Son hongos, como setas, pero más deliciosos. No son fáciles de encontrar, pero sé quién puede ayudarnos. ¡Canoli! ¡Ve, monita! ¡Vamos! No te comas las setas o trufas que encuentres hasta que me las enseñes. Algunos hongos son venenosos. ¡Claro! ¿Pero cómo sabemos si...? Y cuando encuentren trufas, la costumbre es que las compartan. Iré por queso para acompañarlas. Puede que una pasta, salsa, ¡esperen! Papas... ¿Cómo se encuentran las trufas? Bueno, se supone que los perros tienen buen sentido del olfato, ¿no? Tal vez ella pueda oler las trufas por nosotros.
intentar. Cannoli, encuentra una trufa. ¡Vamos, chica! Tal vez no entiende. Fico, enséñale cómo se huele. ¿Quién no sabe cómo oler? Solo... ¡Vamos, Cannoli! ¡Huele las trufas! ¡Vamos! ¡Así! ¡Puedes hacerlo! ¡Au! La peor busca trufas de la historia. ¿Qué recetas serán las ganadoras del día? Soy Cliff Gibson y es hora de averiguarlo en Capitán Chef. Concursantes, comiencen a cocinar. Primero gumbo de camarones. Yo voy por los camarones y tú por la salchicha. ¡Ay! ¡No puedo abrirlo! ¡Oh, oh! ¡Mis contenedores super sellados están super pegados! ¿Qué hacemos? Usar lo que se ha abierto. Pan, mantequilla de maní, pepinillos. A ver, pruébalo. No me gusta probar cosas que nunca he probado. ¿Cómo quieres ayudarme si no pruebas mis recetas? ¡Equipo número uno! ¡Es hora de probar! ¡No! ¡Sándwiches! Una elección atrevida. Mantequilla de maní y pepinillo. ¡Excelente! ¡Pasan a la segunda ronda! ¡Nunca encontraremos una trufa para Otto! ¡No estaría tan seguro! ¡Mira lo que hace Cannoli! ¡Puede que esté excavando una cama donde dormir! ¡Creo que encontró algo! ¡Oh! ¡Es una bolita! ¡Olorosa! ¡Cannoli! ¡Eres un genio! ¡Oh! ¡Un genio hambriento! ¿Hay más trufas allá abajo? ¡Nada! ¿De qué sirve tener un perro busca trufas que se come todo lo que encuentra? Lástima que tuvimos que usar el abrelatas con tus contenedores. Está bien. A ver, prueba esta anguila. Va a ir encima de los cubos de arroz para hacer sushi. ¿Anguila? Te ayudo a prepararla, pero no quiero comerla. ¡Oh, la máquina! ¡Apágala! ¿Cómo? Tengo que cubrirlas con algo. O Glitch sabrá que me equivoqué. A ver, anguila y piñones, pimienta roja y gominola. ¡Se me acaban las cosas! ¡Perdón! Tu platillo de ganso cocido de más significa que ya te pasaste. Ahora veamos qué tiene el equipo número uno. ¡Uy, sushi! Alga, jalapeño y regaliz. Muy original. ¡Muy sabroso! ¡Pasan a la ronda 3! Sabemos que Cannoli puede encontrar trufas. Solo hay que seguir el plan cuando encuentre otra. ¡Ah! ¡Está excavando! ¡Tal vez podría ser una! ¿Excavando? ¡Encontró una! ¡Ahora operación distracción! ¡Aquí, Cannoli! ¡Busca! Se distrajo. ¿Ah? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¿Esto es lo que creo que es? ¿Huele bien? ¿Buen color? ¡Sí! ¡Una buena trufa! ¡Bien hecho, Cannoli! ¡Ah, saliva! ¡Ah, no puedo enojarme contigo! ¡No cuando encontraste una trufa! ¡Necesito la trufa para la receta final! ¡Lasaña de berenjena con rizada, queso de cabra! ¡A ver, prueba! ¡Eso suena un poco...! Déjame adivinar. ¿Raro? Bueno, mi platillo raro solo necesita trufa. ¡Vamos, amigos! ¡Equipo 2! ¡Probemos ese soufflé! ¡Nada, nada mal! ¡Equipo 1 tiene que mostrarme algo especial que supere ese soufflé! ¡Oh, pero qué es esto! ¡Lasaña de berenjena con rizada y queso de cabra! ¡Se siente como si algo le faltara! ¡Espere, señor Glip! ¡Sí le falta algo! ¡Aquí lo tenemos! ¡Ah! Oh, Glip, tal vez un poco de sazón ayude. ¿Quieres un poco de trufa rallada? ¡Oh! ¡Muy interesante! Sí, a ver, prueba esto. ¡No, gracias! ¡La trufa... trufa... se ve asquerosa! ¿Estás diciendo que no tengo buen gusto? ¡Una invitada en mi programa dice que no tengo buen gusto! Anabela, si de verdad quieres ser una buena asistente, por favor, prueba la comida. ¡Sí quiero ser buena asistente! ¡Aquí voy! ¡Hey! ¡Las trufas son deliciosas!
¡Ay, creo que tenemos un ganador! ¡El equipo 1! ¡Con el chef Otto y su asistente, Anabela! ¡Eso es! ¡Sabía que ganarías, Otto! Anabela, ¿ves lo que pasa cuando pruebas cosas nuevas? ¿Anabela? También probaré el sushi. Creo que debería usar palillos. ¡Oh, Anabela, no! Veo que quieres compartir el platillo con todo el público. Eso es muy generoso. ¡Un aplauso para Otto y Anabela! ¡Sushi para todos! Tenemos la respuesta. ¡Qué divertida expedición!